Esas son mis disculpas por subir tarde el video. Bienvenidos a YouTube, un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a jugar el desafío de Clash Royale. Y si no es muy tarde, porque bueno, ya es sábado, ya ha pasado un día, bueno, más que todo ya un día entero, porque bueno, creo que el video va a subir, o sea, a las 6:30, así de wow, me quedo sin ganas, Dios mío. Bueno, Joaquín, ¿por qué subes el video tarde? ¿Qué pasó? Pues simple, muchachos, me olvidé. Pensaba de que el video ya estaba hecho. Creo que soñé que había hecho el video y por eso no lo hice, que reviso. Y pues no hay ningún video que, ya listo para subirse, ¿sabes? Así que bueno, supongo que no habré grabado el desafío. O tal vez sí, todo ha sido una fantasía mía. Y me he quedado pues hasta las 3 de la mañana jugando y hablándole a la nada, ¿sabes? Y gané el desafío sin querer. Bueno, pasemos al video. La bomba picanta, la bomba picanta, la bomba le bomba, 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 hielela. Muy bien, nos encontramos en el juego y creo que no gané el desafío. No, a ver, espera, que no hice nada. Ah, no, 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 se quedó igual como estaba antes. Entonces, no fue un sueño, fue que sí lo había jugado, pero bueno, no había grabado, no sé, bueno. El punto es de que estamos 7-1. ¿Fácil, Joaquín, ha sido? No, no ha sido. Bueno, sí ha sido fácil, pero es que, Dios mío, es que si digo que ha sido fácil, el video comienza conmigo perdido porque este desafío es el más aburrido del universo. Porque bueno, este es el mazo que estoy utilizando. ¿Por qué? Porque no tengo evoluciones y también porque el desafío está mal hecho. Y mientras que hablo porque el desafío está mal hecho, vamos a recoger este montar puercos durmientes y que se ajusta tu mazo, o sea, mundo de los sueños, wow. Ah, mira, ese es el castillo de Scott Buster, que vaya referencia. Bueno, el emote, que es lo que más nos importa a nosotros porque, bueno, el estandarte aquí lo utiliza, los emotes lo utilizamos más. Bueno, ya tenemos puesto el emote. ¿Y por qué este es el mazo que estoy utilizando? Dios mío, ¿qué está pasando? Ya. ¿Por qué este es el mazo? Porque no tengo evoluciones, o sea, bueno, tengo los murciélagos, pero XD los murciélagos, la verdad, me los matan bien fácil. Y bueno, podrían utilizarlos ustedes. Creo que hay un montón de youtubers, Benihu, Señor Tumbado, Anaban, Arduas, un montón de youtubers que han subido seguramente el mazo predilecto para ganar. Pero este es el que yo estoy utilizando para ajustarme, porque bueno, yo no tengo evoluciones, muchachos, así que a darle. Como dije, no ha sido difícil el desafío, pero es que ya se va a tornar difícil en este momento de la partida, yo supongo. O sea, o yo no sé cuándo se va a tornar difícil, pero lo va a hacer. Primeramente, ¿por qué? Porque bueno, así es la vida. Segundo, no sé, estoy hablando de puras cosas sin sentido, la verdad. Sinceramente, ese desafío no me gusta nada. No me gusta nada, Dios mío. Eso de poner literalmente una carta, oh, wow, Dios mío, casi hago mis clips. De poner literalmente una carta encima de otra para, bueno, desbloquear un mortero que apenas va a tirar un golpe, un mínimo golpe a la torre, es que es muy humilde, la verdad. Es lo más humilde que he visto. Mira, el dragón se fija en la torre y bueno, ya, le dio uno y feliz Navidad. Por eso nos peleábamos. Nos peleábamos por uno de vida. Es que es increíble. Bueno, este tipo que sigue lanzando los taladros de manera increíble. Y creo que este tipo está utilizando el mazo de tumbado. En vez, el volumen está muy alto, Dios mío. Y ahora sí. Este tipo tiene torre inferno. Si tira zapa ahí, no creo que le sea útil, ya que bueno, el mío se resetea, el suyo se resetea, así que vivimos la vida, a menos de que le tire un rayo a mi estructura. El mortero va a pegar mucho porque la torre inferno va a morir antes, exacto, y yo voy a matar a su infernal con el mío. Este tipo está que usa un mazo que creo que le habrá recomendado a algún youtuber, porque creo que sí lo he visto, este mazo con talado, porque nadie utiliza talado. O bueno, yo no he visto a alguien utilizando un talado así porque sí, bueno, ¿no? O sea, no he visto a nadie utilizando talado así porque sí, o sea, sé que el talado es talón roto. Pero tan roto no. Así que bueno, contra Ender Boy vamos que bueno, ganándole las estructuras hasta ahorita. Así que vamos bien, vamos bien, vamos relativamente bien. ¿Y de qué trata el desafío? Fácil, solo... bueno, le voy a tirar a pensar, supongo. Solo se trata de conseguir el mortero del medio. Y está. O sea, solo se trata de eso. Si no lo haces, pierdes. Si lo haces, ganas. Si no lo haces, pues baila. A ver, él tiró su torre inferno temprano, la verdad, igual que yo. Pero mira, esto es lo que él no sabe. Que yo le voy a meter tremendo rayo ahí. Y eso, bueno, no se lo espera, obviamente. Y este está para eliminar a su torre inferno y a su vez reiniciar a su dragón. Y bueno, mi mortero, ¿qué va a hacer? Dar un golpe humilde. Un golpe humilde otra vez, o sea. Es que de verdad, este desafío debería llamarse humildad al máximo, la verdad. Porque nos peleamos por un mortero que apenas va a pegar a la torre. Es que es increíble, la verdad, lo que puede hacer este juego. Bueno,
Es que tiene de nuevo su Torre Inferno adelantado otra vez. Y bueno, no sale el mortero. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el morterito. Yo le tiro rayo aquí, obviamente, a todo lo que nos tira. Tiro un taladro. ¿What? ¿Cuándo lanzó ese taladro? Y bueno, su dragón infernal, que bueno, voy a darle un zapito para que mi mortero pueda dar un morterazo, una roca más gigante ahí. Y mata su desafío, mata la torre. Y como ven, ese desafío es literalmente obtener el mortero. Somos humildes, muchachos, humildes, porque nos peleamos por un mortero, un simple mortero. Pero bueno, esa es la estrategia, después no hay otro más. Así, creo que ya se va a acabar la temporada también. Y bueno, estos puntos de fichas de punto de temporada no sé para qué me van a servir, además de comprar cartas. Pero para qué yo quiero cartas ahorita, si ya las tengo todas, ¿no? Pero bueno, comenzamos con Bárbaro porque siempre es la mejor opción, la verdad. O sea, voy a tirar aquí un dragón infernal, ¿por qué? Porque mira, al final voy a ir matándome a los bárbaros y ese mortero va a pegarme una, como siempre, porque bueno, somos humildes. Mira, 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 mira. Pega una. Ya, bien. Pues aquí voy a contradecir. Bueno, esa bruja va a molestarme no poco, bastante, la verdad. Demasiado, diría yo, porque se va a quedar ahí y va a molestar a mi dragón y a todo lo que esté al frente de acá. Así que yo tengo que tirar un inferno de este lado para poder matar a, bueno, lo que él tire, ¿no? Y aquí le tiramos zap para que se reinicie. Y bueno, se reinicia. Y aquí tenemos el mortero, muchachos. ¿Y para qué? Para que dispare una simple bolita a la torre. Es que de verdad, somos bien humildes, la verdad, ¿eh? Bueno, aquí flechas, obviamente. Y ya está, muchachos. O sea, mira, ahorita va a aparecer el siguiente mortero. Bueno, no ahorita, pero va a aparecer. Y él va a tirar bárbaros. ¿Y yo qué voy a tirar? También bárbaros, obviamente. Y bueno, este desafío, yo soy hater, la verdad, de este desafío. O sea, increíblemente, este desafío es increíble, la verdad. O sea, es increíble cuán humildes podemos ser todos. Me gané el mortero solo porque ya significa. Eso ni yo me lo creo. Bueno, guardias. Este tipo tiene un mazo original, la verdad. Y me da un poco de miedo porque los mazos originales suelen ser los más despiadados. Además, jamoneta. Si llamo jamoneta. Bueno, además, ¿qué iba a decir? ¿Cómo se llama? Ay, no me sé el nombre. Dios mío, que me quedo pensando, ¿sabes? Mi cerebro no está que funciona, demasiado calor. Y bueno, los perros ahí que quieren también aparecer en el video, un saludo. Pero bueno, ¿qué iba a decir? A ver, iba a decir algo importante. No sé, es que es que este desafío tienes que estar concentrado a que aparezca la estructura, porque si no aparece antes o aparece después, pues te destruye la existencia. Y bueno, ya verás cómo nos destruyen. ¿Ves este tipo? Va a tirar otra vez zap. Creo que esta vez, nah, se lo va a tirar mini peca. La verdad que sí. ¡Uy, no, no, no! Bueno, lo destruimos en un santiamén. Pero bueno, igual nos cae esa roca. La verdad que duele, sí duele. Pero bueno, estamos aquí para pelear por esa roca, la verdad. El que tira su torre inferno ya junto a todo eso. Así que yo no voy a tirar aquí flechas, ¿por qué? Para ir ciclando aquí mis hechizos. Y al final la torre inferno se le va a morir antes. Técnicamente, bueno, si me pones esa belleza al frente, obviamente que le voy a tirar eso. Ahora, ¿los bárbaros son más rápidos que el infierno? Sí, sí son. Bueno, me la va a quitar otra vez. No hay problema, la verdad, porque la torre inferno se la destruye un santiamén. Y bueno, ahí nos quedamos. Feliz Navidad, ¿no? Ya está, muchachos. O sea, es este desafío. Este desafío se trata solo de eso, de robar un simple mortero bien humilde, la verdad. Un mortero bien humilde que bueno, nadie pelea más que él que nosotros. Bueno, aquí le meto gallo, obviamente, porque bueno, ¿qué más voy a hacer, muchachos? O sea, le meto rayo y ya está. Él tira bárbaros, no sé si tirará, o sea, si lo tira igual sería un poco inútil, ya que bueno, el mini peque igual lo destruye. Y nada más, muchachos. O sea, literal solo hago esto y ya está. No hay más estrategia. O sea, si tú has perdido el desafío, lamento decirte, pero te comprendo, la verdad, porque es que yo me duermo, ¿sabes? La única partida que la perdí fue porque, bueno, me quedé dormido y le di por accidente un zap malo a unos esqueletos evolucionados y perdí la torre. Nada más por eso perdí. O sea, ahí está la simpleza. Mira, a pesar de que me lo robe, yo no voy a hacer nada para que no me lo robe, la verdad. Porque si me lo roba, pues no hay problema. ¿Por qué? Porque solo me cae una bolita y ya está. O sea, me cae una bolita y ya está. Estamos todos felices y nada más ha pasado. O sea, bueno, ese guardia hay que defenderlo, obviamente. Y aquí un gallaco para la bruja. La bruja, la bruja, la bruja. Ya, bien. Para la bruja y todo lo demás. Ahorita va a salir el siguiente mortero. ¿Qué va a pasar? Él va a poner sus guardias y sus bárbaros. Todo lo que se disponga, ¿no? Aquí yo ya le tiro flechas y bola. ¿Para qué? Para matar a sus guardias, para sus bárbaros. Y así no me molesta el mortero. Y lo malo es que las partidas duran literalmente un minuto, no. 6 minutos enteros, Dios mío. Ese no le doy, si no le doy pierdo. Ya, bien.
Tardan 6 minutos las partidas y bueno, es un poco aburrido, ¿sabes? Bueno, no un poco, bastante aburrido, la verdad, o sea. No me lo puedo creer que este desafío haya pensado Supercell, la verdad. Le voy a estar hateándolo bastante, así que bueno, si ven bastantes cortes, es por eso, porque este desafío, pues bueno, viva la vida, viva la alegría. Solo hay que esperar hasta los 6 minutos y ya está. Es demasiado largo este desafío y a menos de que la partida sea corta, la mostraré. A la maestría de la Torre Inferno solo. Solo por jugar este desafío, es que es increíble. Yo no utilizo la Torre Inferno, no me agrada la estructura. ¿Por qué? Porque te la resetean y feliz Navidad. Muchas veces me ha pasado que la Tesla se comió un esqueletito y pues un golem le estaba apuñalando entera, pero ella prefería al esqueleto. Le digo ella porque es Torre Infernal, no. ¿Es masculino o femenino? No lo sé, la verdad. Bueno, lo único que me pone feliz es de que, bueno, no estamos perdiendo ninguna. Ahorita ya la mufé, así que esta partida va a estar complicada, obviamente. Y bueno, ¿y Kids qué hace? ¿Y Kids? Hola, ¿y Kids? Bueno, y Kids decide dejar que mi mortero pegue solo un golpe humilde. La verdad que no lo juzgo. Creo que es una decisión bastante inteligente. ¿Por qué? Porque al final, el golpe lo iba a recibir igual. Pero ahora se asegura de tener una torre inferno en el campo. ¿Y de qué le sirve eso? La verdad es que de nada, pero es que tengo que decir algo, ¿no? O sea, tengo que decir algo acerca de lo que está pasando ahorita en la partida. Aquí tiramos flechas junto a un sapito. ¿Por qué un sapito? Para poder tener el mortero que humildemente va a pegar un golpe y ya está. Como les dije, este desafío es el desafío de la humildad, la verdad. Aquí tenemos mucha hambre, ¿sabes? De daño. Porque solo utilizamos un simple, pues bueno, un montón de tropas para tener un mortero humilde. Y bueno, creo que acabo de perder la partida porque acabo de tirar los gastardos bárbaros en un lugar donde no debería. Bueno, yo supongo que él tirará su torre inferno. La verdad es que yo no tengo problema que la tire. Porque al final, mi torre inferno va a destruir a su estructura. Le tiró zap, yo que sé por qué le habrá tirado zap. Porque al final no asegura nada más que tristeza. Este tipo acaba de tirar sus bárbaros evolucionados, los cuales, uy, gracias a Dios, ese infernal se distrajo, la verdad. Porque si no se hubiera distraído, hubiera sido un poco un infierno. Ah, infierno infernal. Sí, ya fíjense, muchachos. La verdad es que no sé qué hacer con mi existencia. Porque bueno, estamos en una parte. Mira, el infernal le gana a la torre inferno, bueno, este sap es un poco inútil. Sí, muy inútil, la verdad. O sea, al final este sap no sirve de nada. Pero bueno, me va a servir en la defensa el mortero que pega solo uno. Porque bueno, como dije, es torneo de humildes, muchachos. O sea, aquí. ¡No me pegues a mi mini pica! Gracias, Dios mío. Si me hubiera pegado ahí, si hubiera dicho. ¡What? ¡Pay to win! Bueno, Rayo acá se lo espera. Bueno, no, se lo espera bastante, la verdad. Y bueno, yo tiro mis bárbaros ya. Mis bárbaros, los cuales, pues bueno, van a hacer el mismo daño que su dragón infernal. No sé si tirará zap, la verdad es que no sé si le convenga bastante. Por solo un golpe de, bueno, de bárbaro. Literalmente diré, un golpe de mortero bien humilde, la verdad. Aquí tiramos flechas y zap, ¿para qué? Para matar a este lanzafuegos y no nos fastidie casi nada la existencia. Y bueno, el sujeto que un poco humilde se le está pasando. Joaquín, ¿puedes perder? Posiblemente pueda hacerlo, o sea, nadie quita el hecho de que pueda perder, nadie quita el hecho de que pueda ganar, nadie quita el hecho de que, bueno, estamos viviendo la vida, la existencia y el amor. Este tipo que está tirando sus bárbaros de estos de mucho daño, como se dice, los bárbaros evolucionados, lo cual me están fastidiando poco, no, bastante. Aquí tengo que tirar mini peca para distraer al infernal, y bueno, el infernal que, bueno, está viviendo la existencia. Ahí está. Qué bonito el infernal. Aquí que tiro mi torre inferno otra vez. Torre inferno otra vez. Y él tiene que decidir dónde tirar su zap. Zap el cual no sé si lo va a tirar bien. Pero este mortero lo tengo que defender. ¿Por qué? Porque si no lo defiendo es que me la va a destruir bien fácil. Y bueno, eso no queremos, muchachos. O sea, como ven, ahí está. Mi mortero pega 2 en vez de 1, pega 2. Y lo cual hace la diferencia. Hace grandes diferencias. ¿Por qué? Porque bueno, soy yo. Vivimos la vida, muchachos. La verdad es que no sé qué estoy hablando. Porque estoy intentando conjugar cosas coherentes, las cuales, pues bueno, no puedo conjugar, obviamente. Así que bueno, solo me te queda hablar a la nada y decir buenos días. El mortero que va a pegar otra vez una, porque bueno, estamos siempre humildes, siempre atentos a estar humildes todos los días. Mi mini peca que va a llegar si este no lo defiende. Y bueno, hay un montón de infernales ahí al puente. La vida es plena, la vida es bella. Yo no sé qué harás con tu existencia, además de dejar que esos infernales se liquiden a tus bárbaros. La verdad es que la partida está que dura más que una salchicha andando en rodajas. Y no me agradan las salchichas andando en rodajas. Mi mortero que llega y da un golpe humilde. Esto no lo mata a la torre, pero mi zap sí lo hace. Bueno, acabo de hablar bien en la última parte de la partida. Me emocioné bastante, pero bueno, es que no me gusta que dure ese vídeo. Las partidas tampoco.
Joaquín, ¿por qué no usas dragón eléctrico? Bueno, fácil, muchachos. He tenido muchos problemas con los dragones eléctricos y no quiero encontrármelos otra vez, la verdad. Ahora, Bárbaros le ganan a Minipeka. La verdad que no sé, así que le voy a tirar aquí un zap. ¿Por qué? Bueno, al final él se lo gana igual porque los Bárbaros han estado empujando de una manera, pues, peculiar. Y bueno, como no han podido derrotar la torre, ha pasado eso. La verdad que no sé si Peka sea un buen mazo, la verdad. ¿Activarme la torre sirve? Pues... Si la podemos activar, podemos usarla, ¿no? O sea, bueno, la verdad es que no va a servir de nada porque hay un mortero gigante en el medio, el cual, pues, no me pone nada feliz. Él obviamente va a tirarle ahí un zap, probablemente. Este tipo que tiene un mazo peculiar, muy, muy peculiar, la verdad. Demasiado, diría yo, permitiendo que mi mortero tire dos gafas. Y esto me sorprende bastante. El mazo del rival es interesante, dejémosle ahí. Bueno, distraemos al fantasma y bailamos la Macarena, porque eso es lo que hay que hacer. Tiramos aquí eso, pero bueno, él se lleva el mortero. No me fastidia nada, porque al final me pega solo un golpe. Y ese golpe, pues yo ya se lo di también, así que estamos todos tranquilos. El truco está en perseverar y estar tranquilo, la verdad, o sea... Yo no espero nada de esta partida, muchachos, la verdad. Este es el modo más aburrido que yo considero de Clash Royale. En verdad, es demasiado ZZZ este modo. Yo no sé cómo Clash Royale quiso crear este modo. Lo odio, lo repudio. Está en mis venas odiarlo incansablemente. Aquí tiramos un rayo, obviamente, porque esa lanzafuegos no puede permanecer viva. Y bueno, seguimos acá. Seguimos vivos, seguimos coleando. Bueno, seguimos andando. Él tiene que tirar su mini peca. Ojo, cuidado al dato, porque él no puede tirarlo de manera que él quisiera hacerlo. Si le tira zap, pues la verdad es que no sé qué pasaría. No lo tira zap. La verdad es que, bueno, tranquilo. Que acabo de hacer. Mi cerebro intentó ordenar qué cosas iba a poner primero. Y pues bueno, se bugueó bastante y eso pasó. El rival es el más inteligente del universo, el más tonto, la verdad. Sin ofender en decir tonto, pero es que yo no comprendo cuál es la base de su mazo. O sea, fastidiarme la existencia, supongo, porque para que obtenga el cubo tiene que tirar el mini peca, y el mini peca no lo tienes todo el tiempo, muchacho. O sea, lo tienes, pero lo tienes pocas veces, y pocas veces no es bastante, pocas veces es poco. Y bueno, al final este sujeto a pesar de que yo estoy diciendo que no hace nada, está haciendo bastante, la verdad. Oigan, este desafío, de verdad, lo voy a decir una, otra y otra vez. Bien, ZZZZZ, Supercell, ¿qué has hecho con mi existencia? Lo único que hago es hacer lo que hago en Clash of Clans, o sea, poner cosas en... bueno, ese gallo me viene muy arriba, la verdad. Oh, pero igual le doy la torre, es que qué bendición. Oigan, ¿ustedes creen que se queda un hilo de vida a la torre? No se queda. Oigan, ya ni cuento las partidas, ¿sabes? Pensaba que estaba en la victoria de 10. Es que estoy tan acostumbrado a perder que los videos tardan bastante. Vamos 23 minutos de video y no sé cuánto iremos en el video real. Pero me agrada bastante de que no hayamos perdido ninguna. Joaquín, lo estás bufando bastante, vas a perder. Me encantaría perder, la verdad. Porque si no, no hay shorts, muchachos, ¿no? O sea, no hay shorts de... no hay shorts de derrotas. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el mortero dio a la derecha si usualmente da a la izquierda? Eso sí fue raro. Bueno, el sujeto con el cual nos enfrentamos tiene un mazo peculiar. Y creo que voy a perder ya la partida porque... O sea, este mini pega que me acabo de gastar es muy inútil porque va a morir al final. Y bueno, no me conviene nada tener al mortero ahora porque, bueno, el mortero... Bueno, si tiene a la Valkyria, por lo menos le saco valor a mi mini pega. ¡Dale uno más! ¡Ay, bueno, qué decepción! Ok, este tipo va a tirar su habilidad, obviamente, porque, bueno, es un jugador de principito. Tampoco hay que leerle la mente. O sea, los jugadores de principito tienen la habilidad, la tiran. ¿Por qué? Porque les gustan las musculosas gigantes, muchachos. bueno, obviamente no, pero parte de esa razón sí es. Conseguimos el mortero otra vez, el cual no me enorgullece bastante tenerlo, la verdad, porque se viene un gigante noble. Y voy a llorar sangre contra ese gigante noble, así que... Debo pensar bien qué voy a hacer con mi existencia. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a tirar de rayo a esa bruja igualmente, ¿eh? Voy a tirar de rayo, ¿por qué? Para que mi dragón siga ahí vivo. Y bueno, si se queda contra ese
mago eléctrico ahí viviendo la existencia, pues mejor aún. En vez, su gigante doble se va a fijar en mi mortero y mi todo el inferno se va a fijar en el mortero. Todos nos fijamos en el mortero porque, bueno, no sé qué le ven, que tira bolas. Ay, 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 ¿por qué mi boca habla antes que mi cerebro, sabes? O sea, mi cerebro no puede hablar, pero como ustedes ven, estoy diciendo incoherencias, las cuales me pueden costar la existencia de mi dignidad, ¿no? O sea, bueno, dignidad ya no me queda desde que estoy subiendo videos a YouTube y desde que he bailado ese baile jaro. Así que continúo con el video, ¿no? A ver, esta es la última partida. Oye, estamos contra Taco de Pastor. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Dios mío, hasta hablar, ya no sé. Bueno, el sujeto que parece que ya se rindió porque, bueno, yo también me rendiría sin fan este mazo, la verdad. Sí me lo han jugado bastante veces y por eso no me gusta este desafío, no me agrada nada, me ha puesto muy enojado. Pero bueno, lo bueno es que ganamos haciendo 3 coronas. ¿Y saben qué vamos a hacer? Vamos a bailar otra vez el Barman, la verdad. Lo que vamos a hacer es, bueno, comprar todas las cosas del pase o no sé qué voy a hacer, comprar todo el oro. La verdad es que no tengo ideas, no me fluyen las ideas de manera correcta. Además, bueno, ganamos la partida y bueno, Tumbado nos dice felicitaciones porque nos envió una notificación. Gracias, Tumbado. Joaquín, si tu habilidad del habla fuera como jugases, estarías perdiendo todas las partidas. Exactamente, pero no es así, así que siempre gano y hablo de manera peculiar, y rara. Bueno, conseguimos el estandarte, el cual está vacío, pero creo que es de los bárbaros. Conseguimos un montón de puntos de purada, las cuales, pues, no las puedo utilizar en nada. Así que, bueno, voy a comprar más de estos. ¡No! Casi compro estos puntos que cuestan 1500 y los normales 1000. Es una estafa, pero es mejor ser estafado a que ser tan estafado, ¿no? ¡Sí, sale duquesa! Te suscribes al canal y ¡hola! ¿Pero qué le pasa con mi suerte? Estos videos me encantan, ¿sabes? Ha pasado que los dos últimos videos de carrera están saliendo bien las cosas. Como ganando los desafíos, ganando las partidas. Me encanta bastante, poco bastante, y por eso vamos a celebrar con el cubo de la suerte, muchachos. Cubo de la suerte, del cual, si sale legendaria, acaba el video. Así que bueno, le damos uno, y bueno, ya no sale legendaria. Ahora sí me pongo a llorar, me pongo a bailar el raqueta. No, era broma, ya no lo pongan, no, ojalá que no tengan copyright. Bueno, abrimos, y sale especial. Y bueno, no sé por qué me emocioné, si había salido ya especial, la verdad. Pero bueno, como eres especial, ganamos el desafío. Yo me quedo con este estandarte que está genial, porque la duquesa, me la voy a quedar usando a pesar de que vaya a ser un nerfeado. Y ese nerfeo la va a matar literalmente, sin ofender. Pero bueno, creo que ya vimos todo. Ah, pero no hemos usado el emote, qué decepción, ¿no? Bueno, aquí lo tienen el emote para por si quieren ver cómo luce. Aunque creo que ya todos los jugadores lo tienen. Así que bueno, está chulo, chata. No sé hablar, muchachos. Bueno, está chulo. Así que bueno, pero que te haya el video, te haya divertido. Y bueno, hayas disfrutado el video. Si es así, dale like. O si no, suscríbete si es que lo deseas. Y bueno, mañana nos vemos con un nuevo video de Brawl Stars, que ha regalado 5 huevos de dinosaurio, 10 Star Drop, mi abuelita, una casa. Y si quiero también un sueldo mínimo, ¿sabes? Pero bueno, muchas gracias, Supercell, eres grande. En Brawl Stars eres grande. Y aquí en Clash Royale me da un simple mote y un montapuercos bebé. Para que yo quiero un montapuercos bebé. No tengo tendencia a ganar a Supercell. Pero bueno, nos vemos en un siguiente video. Espero que tengas un gran día. Cuídate. Bye bye.